se desarrolló en la localidad de Ballesteros, en el Centro Cultural José Ernesto Casiavillani, un taller docente denominado Hacia una Escuela Inclusiva, programa Diversidad e Integración Escolar, a cargo de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Allí estuvimos y compartimos parte de la actividad para dialogar con Gabriela Echenique, licenciada en Educación Especial, y Analía Reviglio, psicóloga, quien nos ampliaron detalles sobre estos encuentros desarrollados aquí en Ballesteros. La idea es que las docentes puedan interactuar, que puedan participar todas, por eso el trabajo en grupo, y un poco, digamos, que estén informadas sobre las resoluciones y la forma de trabajo cuando, digamos, encuentran niños, estudiantes en sus aulas, con alguna necesidad educativa derivada de la discapacidad. ¿Cómo llegaron ustedes aquí a dictar este taller en Ballesteros? Bueno, nosotros somos de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y, bueno, en este caso, a través del EPAE de Morrison nos han convocado, ya el año pasado también dimos otro en la zona. Y bueno, cada vez que ellos nos invitan, tratamos de venir, de cubrir un poco esta zona, así como otras compañeras van a otras partes de la provincia también. La idea un poco de, bueno, llevarles herramientas a las docentes principalmente, ¿no? Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Porque no solamente cuando hablamos de escuela inclusiva, hablamos de todos los estudiantes, sean las necesidades que tengan, la escuela tiene que estar preparada para, digamos, brindarle respuestas para todos los alumnos. Entonces, no solamente para el grupo que ingresa con una discapacidad, o sea, con una necesidad de derivada de una discapacidad, sino para todos los otros alumnos. Por lo tanto, la idea es que el aula tenga diversas propuestas para que todos puedan aprender juntos. La idea, ¿no?, de todo esto, al encontrarnos ante una situación de una persona con cierta discapacidad, un alumno, sepa adaptarse el docente, tanto como los alumnos, compañeros también, ¿no? Porque cuando hablamos de la escuela inclusiva, la que tiene que modificar su estructura y su forma de funcionamiento es la escuela. Toda la escuela tiene que modificarse, por eso estamos trabajando con los docentes y con los directivos, para que puedan ampliar sus propuestas de diversas estrategias, para que todo alumno que ingresa a la escuela pueda aprender junto con sus compañeros. Predisposición absoluta por parte de todos los docentes de aquí de Ballesteros, ¿no? Sí, por supuesto, ha venido gente de la zona también. Hoy justamente ha sido muy participativo, han consultado casos. Esta es una modalidad TNEO, también entonces permite la presentación de casos sean traídos por nosotros en la primera instancia y por ellos también, para que puedan hacer consultas. Claro, puntuales de casos que ellos están teniendo. También revisamos mucho qué concepciones estamos trabajando, la discapacidad, de lo que es una necesidad educativa especial, de lo que es una adecuación curricular. Pensar desde cada lugar, desde dónde me estoy parando para afrontar esta situación que tengo. Para agradecer seguramente por la hospitalidad que seguramente han estado teniendo por estos días aquí, ¿no? Sí, realmente sí. Nosotros nos gusta venir al interior porque tenemos, siempre nos reciben muy bien. Y bueno, y esto que es un agregado que no lo esperábamos, pero bueno, esperemos que a toda la gente se pueda empezar a sensibilizar sobre esta temática y que se pueda informar, que no se quede paralizada por el miedo, por la desinformación. Lo que tenemos que ir hacia el trabajo en redes, y el compromiso de todos los actores, no solamente de la institución educativa, sino de la sociedad toda. Claro, hablar de la inclusión que hablar principalmente. De la inclusión, ¿no? Que estamos hablando de la inclusión desde la escuela, pero que la inclusión tiene que seguir en toda la sociedad, porque si no, digamos, la escuela no puede quedar como un gueto apartado de la sociedad. Entonces, es importante que toda la comunidad se vaya, digamos, involucrando y que empiece, digamos, a derribar barreras, que decimos nosotros que las barreras a la inclusión, ¿cierto? Que las más difíciles de derribar son las ideológicas, las actitudinales.